Arrancaron el clásico Sarandí, grupo 3. Saca ventajas por dentro del 1. Vihuela, medio cuerpo de ventaja, la persigue en el medio del número 4, Amambay. Por el lado del número 5, Liffy. A medio cuerpo más abierta aún, el 7, Sevillana Plic. A un cuerpo del número 3, Larilú. A tres cuartos del cuerpo del número 2, Contra Plic. Por el lado del 8, Revirada. Primeros 400. 23 segundos con 69 centésimas. El 1, Vihuela, enseña el camino. Cuerpo y medio de ventaja, la persigue el número 4, Amambay. Abandonaron la recta opuesta y están en Villa Violeta con la puntera Vihuela, que mantiene cuerpo y medio de ventaja, la persigue por el medio número 5, Liffy. Se arrima al tercer puesto por el lado exterior, el 7, Sevillana Plic. Cuarta ubicación para el 4, Amambay, a medio cuerpo, el número 3, Larilú. Primeros 800 en 45 segundos con 95 centésimas. La puntera del 1, Vihuela, mantiene el pescuezo de ventaja. Se arrima en busca de la puntera por el medio del 5, Liffy. Por el lado exterior corre a tres cuartos de cuerpo el número 7, Sevillana Plic. Pasó al cuarto puesto por el lado exterior, el 3, Larilú. Quinta, los palos, el 4, Amambay. A dos cuerpos, el 2, Contra Plic. Ingresan en la recta final. 1 minuto, 10 segundos, 63 centésimas los primeros, 1.200. La puntera, el 1, Vihuela, que se separa de los palos, mantiene tres cuartos de cuerpo de ventaja. Gana posiciones por lado exterior en busca de la puntera del número 3, Larilú, que se coloca la cabeza a la puntera y le va igualando por el lado exterior y sin lucha. El 3, Larilú, estiró tres cuartos cuerpo de ventaja, la persigue el 1, Vihuela. Al tercer puesto, el número 7, Sevillana Plic. 1 minuto 36 segundos, 39 centésimas para la primera villa. Se va el 3, Larilú, 70 metros finales. Estiró diferencias apreciables sobre el 1, Vihuela. Tercera, el 7, Sevillana Plic. Cuarta, el 2, Contra Plic, y cruzaron el disco. We'll be right back.
Defendiendo a la Ecurí Los Naranjos, Larilú se adjudicó el clásico Sarandí Grupo 3 y llega el momento de dialogar con el jinete que la llevó a la victoria, David D. Gayer. David D., felicitaciones. Respondió al excelente trabajo que había realizado la yegua entre semana. Sí, la verdad, como yo te dije, durante la semana, ayer dio un salto en la categoría, fue el clásico, y a mí me gustaba que tenía trabajado muy bien esa yegua y, claro, tenía contraria, pero me gustaba mucho la carrera. ¿Con quién quieres compartir esta victoria? Y la verdad, con toda mi familia, que hoy no está acá, está en un cumpleaños, y quiero dedicar a ella, a mi hija, y mi señora, y también a José Duarte, que me da mucho apoyo, y lo agradezco mucho a él. Muy amable, como siempre. Bueno, muchas gracias. Así pasó David D. Gayer, jinete que llevó la victoria entonces a Larilú. De esta forma, la defensora del estudio Los Naranjos, nacida y criada en Lara, Satón Alfredo, acaba de conquistar lo que es su segunda victoria, primera en el plano clásico sobre cuatro presentaciones.